Bueno, no podíamos dejar de mencionar esto que se dio a conocer el día de ayer. Desde el día 13 de enero se había ya denunciado la desaparición de Homero Gómez González, un activista de allá de Ocampo, en el estado de Michoacán, del Santuario de la Mariposa. Él era médico veterinario zootecnista, por cierto, y en algún tiempo fue maderero. Después, él se convirtió en activista para proteger los bosques del santuario de la mariposa monarca, que como sabemos llega a hibernar cada año a nuestro país, y este santuario pues cada vez es más pequeño por la tala clandestina. Suponemos que, pues, conociendo se trata de México, que su muerte se debe a esta actividad que él realizaba. Es prácticamente un hecho, ¿no? Es México, insisto. Esto, bueno, esto lo vieron, está publicado en la BBC. Quise tomar un medio extranjero para que vean cómo tuvo repercusión la noticia a nivel mundial. De hecho, yo lo vi en la televisión. Salió la nota en la televisión y con unas imágenes del santuario y aparecía él. Me parece que incluso es hasta el videíto que les voy a dejar al final, que el día 12 había colgado en su cuenta de Twitter. El cuerpo de un reconocido activista ambiental fue encontrado en un pozo en el centro de México 2 semanas después de su desaparición, dicen las autoridades. Homero Gómez, de 50 años, administraba un santuario de mariposas en la ciudad de Ocampo, en el estado de Michoacán, una región conocida por sus violentas bandas criminales. Su cuerpo fue encontrado sin signos aparentes de violencia cerca de donde fue visto por última vez. Los fiscales todavía están investigando el caso. Grupos de derechos humanos habían dicho anteriormente que temían que Gómez pudiera haber sido blanco debido a su lucha contra la tala ilegal, una de las actividades en las que participan las bandas criminales de México, ¿no? Y en Michoacán. Gómez fue visto por última vez en persona asistiendo a una reunión en el pueblo de El Soldado en la tarde del 13 de enero y su familia denunció su desaparición al día siguiente. Los familiares dijeron a los medios locales que el activista había recibido amenazas de grupos de la delincuencia organizada. Más de 200 voluntarios se unieron a la búsqueda de Homero y la semana pasada todas las fuerzas policiales de Ocampo y del vecino municipio de Angangueo, ahí es exactamente donde está el santuario más grande, fueron detenidas para ser interrogadas. No estaba claro de inmediato cómo se encontró el cuerpo. En un tuit, la Fiscalía de Michoacán dijo que había sido llevado a un examen post-mortem, la necropsia de ley. Gómez fue un incansable defensor de la conservación de la monarca y los bosques de pinos y abetos donde hiberna. Hay una diferencia grande entre hibernar e invernar. Hibernar es el viaje que realizan algunos animales para pasar el invierno en otro sitio. Por ejemplo, los patos de Canadá, las mismas mariposas, ¿no? Que llegan a lugares más cálidos. Invernar, I-N, es, por ejemplo, lo que hacen los osos, que se meten a una cueva, entran a un estado más o menos como de torpor, están aletargados y ahí se quedan a pasar el invierno. Esa es la diferencia. Es que por ahí se los comento porque en los tweets de esto escribían que invernaban las mariposas y pues no, es diferente. El santuario que manejó abrió en noviembre como parte de una estrategia para detener la tala ilegal en el área, que es un hábitat clave para la mariposa monarca. ¿Más datos de qué fue lo que pasó? Bueno, ahí está. En un video publicado en su cuenta de Twitter poco antes de su desaparición, invitó a las personas a visitar el santuario. Es este videíto. Se los voy a dejar. Desde el año 2006, 60 mil personas han desaparecido en México, muchas de las cuales se cree que han sido víctimas de bandas criminales que matan a cualquiera que pueda interferir con sus actividades ilegales. Esto dice la BBC de lo que pasa en nuestro país y de la, pues, del asesinato de Homero Gómez. Triste, ¿no? El día, fíjense, aquí está la fecha del tuit, junio 12. A las 9:56 de la noche subió su videíto. El día 13 desapareció y lo encontraron el día de ayer muerto, muy cerquita del lugar donde estaba el santuario. Es una verdadera desgracia. No hay ningún mecanismo de protección, ni para periodistas, ni para activistas, ni para defensores de derechos humanos, ni para defensores de territorios, ni para defensores ambientales. No, no hay, no existe. Rásquense con sus uñas, es lo que dice el gobierno. Y es triste, muy triste.
Una pena lo que le pasó a Homero Gómez González. Buenas tardes, amigas, amigos, los saludo desde el Santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores, y regresa a su lugar, aquí a 200 metros donde vive ahora. Te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar. Trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos. Simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos.